kikiriki. Vístase pronto, vamos deprisa. El arco iris da sus colores. Son mil bombones de ajonjolí. A borbotones el amarillo. En su cerquillo pinta feliz. Vístase pronto, vamos deprisa. Amigo gallo kikiriki. Vístase pronto, vamos deprisa. Amigo gallo kikiriki. Vístase pronto, vamos deprisa. Amigo gallo kikiriki. Que hay una fiesta y es para ti. Amigo gallo. Siri, aquí toda mi vida. Oye, Siri, ¿qué haces tú ahí como enternecido? ¿Estás disfrutando del verano? Nada de eso, abuela Tina. ¿Usted ha viajado alguna vez por el fondo del mar? No. Viajar como viajar, no. Pero sí he tenido la oportunidad de mirar el fondo marino con una careta y he visto cosas hermosas. ¿Y usted cree que sea difícil respirar bajo el agua? Pero caramba, Siriaco, ¿a qué vienen tantas preguntas y tanto misterio? No, abuela, no me haga caso. Es solamente curiosidad, nada más que eso. Ahora debo ir al gallinero, abuela. Remolino me espera y yo quedé con él en que no demoraría. ¿Y no le dijo nada más? Nada. Solo me hizo preguntas relacionadas con el mar. Yo me atrevería a decir que estaba preocupado. Todo esto es muy raro. El mar queda lejos del gallinero. Y que yo sepa, Siriaco nunca ha tenido afición por la pesca, ni nada parecido. Lo mejor será ir a ver a la gallina jabada para ver si ella ha notado algo raro. Algo raro, algo raro. Yo sí, yo noté algo raro, pero entonces no me di cuenta. Ahora sí, claro. Eso es muy raro. Más que raro, rarísimo. Pero caramba, tararí, acaba de hablar. Qué raro notaste en Siriaco. La respiración. Eso es, la respiración. ¿La respiración? ¿Es que tiene catarro? No, eso no. Pero en varias ocasiones me hizo contar una y otra vez para ver qué tiempo tardaba sin respirar. Incluso hubo una vez que tuve que auxiliarlo porque se amarró el pico con una precinta y casi se ahoga porque se le fue el tiempo y la precinta no se despegaba. ¡Caramba, tararí! Esto es más grave de lo que yo creía. Me parece que hemos perdido demasiado tiempo. ¿Siriaco puede estar en peligro inminente? Pero, Siriaco, esto es una locura, mi vida. ¿Cómo vas a tener todos los pollitos con el pico amarrado? ¡Ay, mi madre! ¿No te das cuenta que se les va a dificultar la respiración? Ellos se acostumbrarán. Tienen que lograrlo. Remolino y Cresta Roja me lo pidieron. Tito el pececito lo hace. Y es mucho más pequeño. ¿Cómo no lo van a hacer ellos? ¡Claro que tienen que aprender! ¡Ay, pero el tamaño no tiene nada que ver! Nosotros somos mayores que ellos y no podemos hacerlo porque no somos peces. Uno puede lograr lo que se proponga. Y Remolino quiere vivir debajo del mar, ¿eh? Me los llevaré para jugar. ¡Ay, por lo que más tú quieras, Siriaco! ¡No hagas eso! ¡Ay, madre! ¡No va a quedar un pollo vivo! ¡Se van a ahogar todos! ¡No hagas eso, mijo! Para los hijos de Siriaco, Cantaclaro y Cresta Roja, no hay imposible. Ellos tienen que aprender a hacer de todo, ¿eh? Uno logra lo que se proponga en la vida. Mantente tranquila en el gallinero, que yo me los llevo al río para la clase práctica. ¿Y para dónde dice usted que salieron? Fueron para el río. Yo traté que no fueran, pero Siriaco no me hizo caso. ¿Quiere que los pollitos aprendan a vivir bajo el agua? ¡Paso escopeta de 9 cañones! ¡Apúrese, abuela!
O los niños van a tener que comprar un reloj en la tienda para despertarse. A este gallo apenas le quedan 5 minutos. Abada, quédese usted para si regresa. Yo voy con Tararí para el río. Llame al doctor, ahí me duele, y dígale que vengo urgente y que traiga los equipos de emergencia. ¡El primer gallo submarino! ¡Viva papá Siriaco! ¡Viva papá Siriaco! ¿Dónde está Siriaco que no lo veo? ¡Vamos, respondan pronto! Papá Siriaco lleva como 10 minutos debajo del agua. ¡Tenemos un papá submarino! ¡Ay, es verdad lo que dice! Uno puede lograr lo que se proponga. ¡Tenemos un papá submarino! ¡Lo que están es al quedarse sin papá! ¡Socorro! ¡Me ahogo, abuela Pima! ¡Ayúdenme que me ahogo! ¡Se hunde el submarino! ¡Se hunde el submarino! ¡Se hunde el submarino! ¡Vamos, urgente! ¡Llamen a la tilapia Tila para que inicie el rescate! ¡Avisen a la gallinuela Manuela! ¡Pronto, pronto, que Siriaco se ahoga! ¡Pero Siriaco! ¡Eso no se le ocurre ni al que asola manteca, compadre! ¿Quién te ha dicho que las aves pueden vivir debajo del agua, viejo? ¡Ay! ¡Ay! Yo siempre he oído decir que uno logra lo que se proponga. ¡Ay! Por eso quise que Remolino cumpliera su sueño de vivir debajo del mar. Es que en todo lo que deseen los hijos no es posible complacerlos. Hay que educarlos en las posibilidades reales. ¡Ay! Pero Tito el pececito es mucho más pequeño que mis hijos. Y nada por debajo del agua y sin salir a la superficie. Pero Tito el pececito es un pez. Ese es su medio natural. A ver, ¿cuándo tú has visto a ese pececito comiendo maíz como hacen tus hijos? Pero abuela, Tito el pececito no tiene pico. ¿Cómo va a comer maíz? ¿Y tus hijos no tienen branquias? Que son los órganos que permiten a los peces respirar bajo el agua. Educar a los hijos no es darle todo lo que ellos quieran. Es enseñarles mucho más que eso. Es hacerlos saber lo que pueden y no. ¡Eso es verdad, compadre! ¡Piensa un poco, porque de lo contrario, en vez de ayudarlo, les vas a hacer daño! Ya el carretón del burro Caturro está listo para ir a la clínica. Debemos hacerles algunas pruebas a este gallo loco. Vístase pronto, vamos deprisa. Amigo gallo, kikiriki.